El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre risas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a Paso a Paso. Aquí estamos una vez más iniciando una nueva semana con todo el ánimo, con todo el entusiasmo de tejer hogares, de construir familias felices, donde se dialogue, donde se comprenda, donde haya mucho amor. Bienvenidos a iniciar esta semana con nosotros, Moni. ¿Qué más? ¿Cómo estamos? Hola, Leo. Pues para más ánimo. Les recuerdo que mañana es miércoles. Ay, madre. Esta semana como es de cortito. Motivación de la semana. ¿Pero cómo le fue el fin de semana? Regular. Sí, me voy a por ahí. Pues bien, porque tuve mucho tiempo con los hijos y estuvimos en una fiesta en la que no solo los vi jugar, sino que me involucré y de cuenta de ello tuve un accidente en un inflable de agua. Sí. Y pues hasta hoy el diagnóstico es una lesión de menisco. Estoy pendiente de un examen y bueno, ya les iré contando. Me han escrito muchas gracias por todos los mensajes. Ayer tuve que ir a urgencias porque no aguantaba pues el dolor. Siempre estoy bastante impedida y coja, pero cojeando también se llega. Y aquí estoy sentadita cumpliendo la cita. Aquí está, pero entonces yo pregunto, porque es que el programa hoy me gusta mucho. Tiene un ingrediente muy especial. Yo sé que va a preguntar. ¿Qué tan importante ha sido el rol del padre en estas circunstancias donde la mamá está porreadita de la rodilla? Ah, yo pensé que me iba a decir, ¿dónde estaba el padre mientras tú te tirabas con tus hijos? Ah, no, usted se tiró porque quiso. No, realmente no fue esta vez tanto porque quise, sino porque estaba sola. El papá estaba trabajando, sí. y ellos estaban desesperados por tirarse, pero necesitaban de un adulto irresponsable que los acompañara y pues yo me animé y hasta ahí llegó mi futuro. Pero el resto del fin de semana fue el papá el que tuvo que estar ahí. Sí, él me ayuda mucho. Ayer mientras me fui para urgencias estuvo él con ellos, los empillamó, los durmió, los acostó, bueno, todo. Pero en esa fiesta, por ejemplo, que yo estuve tan encartada, por decirlo de alguna manera, había muchos niños y deporte de alto riesgo, sí. No había un inflable, había cinco, y eso migraban del uno para el otro y cada uno más empinado. Entonces sí le dije a un grupo de amigos con los que estaba pensando mucho, más que nunca, en las madres solteras. Estaba haciendo mi reflexión del día. Bueno. Y se lo dije a mi esposo también, dije, no sé cómo hacen, en serio, son unas tesas. Y pues hoy, que nuestro programa vamos a dedicarlo al rol del padre en la crianza de los hijos, tema que no hemos desarrollado a fondo, algunas veces lo hemos mencionado, pero hoy el programa está dedicado a ese rol, pues también tendremos que hablar qué pasa entonces o quién cumple ese rol cuando las madres son solteras. Cuando no estás de papá. Por eso me da a mí para reafirmar lo que ya hemos mencionado en este programa alguna vez. Papá puede ser cualquiera, la madre. Así que nuestro programa está dedicado a los papás y a ese rol de papá. Llámenos al 268-6033, compártanos sus inquietudes, sus opiniones. Muy bueno que nos llamen muchos papás hoy, que nos cuenten cómo ha sido esa experiencia, qué han tenido que cubrir, cuándo han tenido que volverse mamás también. Porque bueno, desde el principio, Moni, a nosotros como papás, pues yo no voy a salir a... No quiero de ninguna manera demeritar a las mamás, ni engrandecer exageradamente a los padres, pero es que a nosotros, si nos toca invertir más desde el principio que a las mamás. A las mamás les basta con poner un óvulo, a uno le toca echar millones de espermatozoides a la guerra a ver si se salva uno, por lo menos. Ya de entrada invertimos más. Ah, sí. Ahora faltaba más que no lo vengan a recibir. No, tampoco es para echarle cara. Es solamente para uno decir que uno de entrada pone su cotica adicional. Sí, pero eso se refleja también a lo largo de la crianza de los hijos. Usted a los esposos le tiene que pedir 500 veces el favor, más o menos proporcional a la cantidad de espermatozoides que derraman. Mientras las mujeres
pues estamos en la jugada. Ahí están diciendo, a Mónica 1, Leo 0. Bueno, presidente. Hagámonos palito, don Leo, en todo caso. En todo caso, hagan este programa y en el papá, entonces. Mucho más allá, este rol fundamental de ambos, pues sin los dos, evidentemente, no hay vida. Así es. No hay hijos, no hay concepción, no hay embarazo, no hay nada. Se necesita de los dos, no solo para hacerlos, también para criarlos. Y hay un estudio reflejado en este video que demuestra las consecuencias de que los hijos pasen, los papás pasen tiempo con sus bebés en esa etapa del desarrollo. A pasar un buen rato con los hijos, con los bebés, a jugar, eso es lo que determina también quién es el papá. Es que, ¿cuál prueba de ADN? Me dijeron a mí, usted es el papá de estos niños, deme una prueba de que usted es el papá de los niños. Y le da, tengo tarjeta de Happy City, Happy Land, Terraland, Paso a Paso City, todo, como 5 tarjetas de juego. ¿Qué más quiere? Ya. Ah, no, sí, siga, siga. Bueno, pero ese video también es una invitación, y ahora lo hablamos, un poco a las mamás, y ahí sí jalón de orejas para todas, a soltar un poco. Porque es que nos quejamos mucho de que no nos ayudan, pero qué tanto entregamos y sabemos delegar. Mm. Eso nos cuesta un montón porque siempre creemos que hay una única manera de hacerlo y que es la nuestra. Las otras formas, que igual son llenas de amor y tienen un montón de beneficios para los hijos, pues no nos parecen como igualmente válidas. Entonces se trata también un poco de abrir la mente, soltar, entender que hay muchas maneras de hacerlo y que mientras sea con amor, pues de las gracias, que se los cuidan, que les invierten tiempo, que se les dedican, que juegan con ellos, que les dicen te quiero a su manera, te amo, que les preparan el tetero con más leche, con menos agua, pero igual lleno de amor. Sobre todo ponerse de acuerdo, comunicarse, porque muchas veces no lo ven a uno como el papá y no como otro abuelito. Ah, es que usted ya se malcriarlo, a él le gusta alcahueteale. No, hay que ponerse de acuerdo y dialogar. Pues vamos de una vez a desarrollar nuestro tema hoy. Recuerden la línea abierta 268-6033. Vamos con nuestra vida real hoy en Paso a Paso. Están con nosotros Tatiana Londoño y nuestra figura hoy principal, el papá, Juan Felipe Piedraite. Juan Felipe, bienvenido a Paso a Paso. ¿Cómo estás, muchas Tatiana? Gracias. Bienvenida de nuevo. Padres, además de Paulina, de 3 añitos, y de quien viene en camino también. Ahí va creciendo. Ahí viene. ¿Cuánto ya? 4 meses y medio. ¿Eso viene siendo en semanas? Porque en semanas 18. Como una cuenta ahí más difícil de hacer, pero bueno, eso por algún lado da. El caso es que lo esperamos para abril. Para abril. La esperamos, ya supimos que era niña, pero estamos en busca del nombre. En esas estamos. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo conocí a Juan Felipe, uy, desde que estábamos muy me hacía bullying. Ay, ¿en serio? Ay, va a venir para delinear, sacar los trapos. Hacía bullying, pero bueno, la vida nos volvió a juntar, esta vez en la faceta de padres, y tienen una historia muy bonita, porque a Tati, digamos, ya la conocen, es bloguera, ha venido varias veces también como experta en disciplina positiva. A propósito, hoy tiene sorpresa con el tema de disciplina positiva, esa que les gustan. Básicamente, por eso ella está ahí, ya. Ah, no, porque ha traído al papá para su hija. El resto, él va a ser el protagonista, porque es una historia de esas que, digamos, son la prueba de eso que hoy en día se dice, que los padres cada vez se están involucrando más con la crianza de los hijos y que sí, hoy hay papás más comprometidos, pero a Juan Felipe creo se le fue la mano, bien en el buen sentido de la palabra. Pues que cuenten ellos la historia, a ver cómo es que ocurre. Que cuente acá el protagonista. Claro que sí, la historia es muy sencilla. Bueno, todo esto es un plan familiar, todo comienza con un plan familiar, el deseo de conformar familia, tener hijos, y ya después de que llega Paulina, en el proceso, estando a cargo de una compañía, muy a gusto con el trabajo, con el reto y todo lo demás, sentía que no había un balance entre el tiempo que dedicaba al trabajo y la familia, porque si bien tenía un espacio para la familia, me quedaba faltando un poco más de tiempo. ¿Quedabas antojado? Sí. ¿O te sentías culpable? No tanto culpable, pero sí como deseo de estar allí más tiempo presente, y sobre todo en la primera etapa de nuestros hijos. Uh-huh. Y creo que eso nos pasa a muchos. Sí, también sí, te pasó. Pues yo he sentido eso en muchos momentos, y creo que a muchos papás les faltaba, quisieran estar más tiempo con sus hijos y con su pareja. Yo lo sentí y tomé la decisión de tener más tiempo para mis hijos, entonces Esa decisión no fue de un día para otro, ¿eso cómo no, se piensa? Seguro que eso se pasa muchas noches echando números, mirando a ver qué vamos a hacer, pero bueno, al final del día, como todo, una decisión se toma y se va para adelante, y con todo el apoyo de mi esposa, que ha sido fundamental en esta decisión,
porque obviamente hay cuentas y hay obligaciones que pues entonces renunciamos. Renunciamos. Ya, así, tajante, ni pero, siquiera un medio tiempo, no, chao, me voy a hacer papá a tiempo yo completo. Yo creo que los medios tiempos en los hombres, no me lo había planteado, no lo había considerado y no sé si las empresas están tan dispuestas al medio tiempo en los hombres. En las mujeres creo que hay más disponibilidad o más disposición para tener medio tiempo. El caso es que decidí desvincularme para dedicarle más tiempo a la familia, obviamente con un proyecto también de familia, de empresa familiar, pero para estar allí presente en el crecimiento de Paulina. Yo creo que sobre todo en esta primera etapa, porque llegará el momento en que ya los hijos no lo quieren ver mucho a uno, y ya, ya uno es en ese momento, pues listo, buscará cómo ocupa su tiempo. En que los hijos no lo quieren ver a uno ni medio tiempo y quieren. Seguramente. ¿Y qué ha pasado desde esa decisión en tu tema personal? Felicidad, uh-huh. una enorme felicidad, poder tener ese bajarse del ritmo, digamos, del trabajo, del día a día, donde madrugamos, no vemos a nuestros hijos, llegamos en la noche y dependiendo de la hora que lleguemos tenemos espacio para poder compartir con ellos, o a veces no hay espacio porque ya ellos están acostados. Entonces, poder levantarme y escuchar a mi hija en la mañana llamándome y disfrutando un momento en la mañana, porque igual tenemos cosas que hacer, pero hay tiempo para compartir con ellos y disfrutarlos y que ellos disfruten de la presencia de uno. Yo decía ahora que las mamás renegamos mucho, Tati, que pues no están a veces cuando uno nos necesita, pasan todo el día trabajando, obviamente llegan cansados y nosotras a cargo pues de el trabajo, los hijos y todo lo que ello implica, ser ama de casa y todo al mismo tiempo, y a veces nos cuesta un poco soltar. Y creo que es a la mayoría, pero ¿qué ha pasado en tu vida familiar como mamá desde que apoyaste a Juan Felipe en esta decisión? Bueno, pasaron varias cosas. El inicio era duro, era te quiero acá, quiero que me estés apoyando. A mí me dio muy duro, sobre todo en la licencia de maternidad, que fuera 8 días para el papá. Para mí fue una de las cosas que yo dije, no, o sea, yo necesito al papá acá. Y eso, el embarazo me trajo a mí, yo he sido muy independiente, pero me trajo muchísima dependencia de Juan Felipe, o sea, te necesito acá, siempre ya, antes él llegaba a las 6 de la tarde, 7 de la noche y no pasaba nada, yo creo que ya a las 5 y media yo ya empezaba, ya saliste, ¿por qué no has llegado? Y esperando que llegara ese momento, entonces sí esperaba mucho como que él estuviera, a pesar de que Juan Felipe ha sido un papá, en los pocos momentos en que podía estar con Paulina, totalmente empoderado de su paternidad, él siempre ha sido, yo digo, no es que me ayude, porque eso es una palabra que uno dice es que me ayuda, no, sí, en realidad es que él ejerce la paternidad, o sea, yo lo veo desde ese punto de vista. Pero me hacía falta. Y ver, por ejemplo, cuando él viajaba, que él llegaba a saludar a Paulina y Paulina le decía, papá, no, mamá. Para mí esos momentos eran como, uy, o sea, llega a ser duro. Hay algo que Juan Felipe no ha contado ahorita y vamos a hablar de eso que me parece importante. Juan Felipe se certificó en disciplina positiva para trabajar también de la mano conmigo, no solamente en la crianza de Paulina, sino en ayudar a otras familias. Pero ¿qué me pasó? Y eso ha sido muy importante. Yo al principio era la que sabía de crianza. Sabía, pues les estoy diciendo que yo me he ido estudiando, pero la que generalmente las mujeres somos las que estamos más... ¿Cuándo iniciaste tu proyecto de blog y de dictar talleres y de formar de todo esto la maternidad una empresa? Yo creo que cuando Paulina tenía alrededor de un año. Ajá. Antes no, un poquito antes de cumplir un año, con todo lo de la maternidad. Pero yo desde muchísimo antes siempre me había visto muy interesada por temas. Entonces veía programas de crianza, de maternidad, en algún momento había leído libros, había cuidado niños, en algún momento en la vida fui niñera y bueno, sí, digamos que toda la vida me gustó y yo era la que sabía de crianza. Cuando Juan Felipe se certificó, por ejemplo, en disciplina positiva, pasaba lo que tú decías ahorita, que él ya empezó a tener criterios, a imponer, él al principio permitió que yo ejerciera la maternidad y la crianza como yo sabía y él, muy respetuosamente, se acogió a ella. Pero cuando él ya se certificó y empezó a estudiar, él ya decía, es que yo no estoy de acuerdo con esto, es que hay que hacerlo así. Ese primer momento, como que yo decía, ¿qué pasó acá? O sea, antes era yo la que... ¡Destronaron! Sí, antes era yo la que decía, si le dábamos un dulce no se lo dábamos, ahora él ya tiene argumentos para decir por qué sí o por qué no. Entonces, digamos que eso como que me desacomodó un poquito, pero como pareja nos ayudaba mucho. O sea, aparte de como padres, nos ha ayudado muchísimo el compartir tiempo. Yo creo que a uno como mujer, ver que su pareja está interesado en la crianza de sus hijos, hace que uno los admire más, uh-huh, y que uno se sienta como, hey, pues como que chévere, que también como pareja esto nos puede ayudar. Entonces, han sido temas súper positivos, con algunas angustias, obviamente no es fácil la decisión de tomar, pues de renunciar, angustias económicas, desacomodarnos, es decir, vamos a renunciar a ciertas comodidades que teníamos por los primeros años de nuestros hijos, pero que yo creo que vale la pena, pues si la apuesta
Yo creo que vale. O sea, hasta ahora el balance es positivo. Muy positivo, muy positivo. Ni un día para atrás. Ni un día para atrás, no, para ni nada. Ni medio tiempo para atrás. No, por ahora no, pero por ahora no. Ya que sos certificado, ya que estás en tu disciplina positiva, te lograste deshacer de esa frase de la mayoría de los papás, que es... Pregúntele primero a su mamá. O sea, un niño le pregunta a cualquier con papá y la respuesta es, pregúntele primero a la mamá. Y ahí sí. En algún momento, pero hay momentos donde cedo todavía porque permanece todavía más tiempo Tatiana con ella y digamos que hay elementos propios de que ella tiene, digamos, el direccionamiento. Entonces sí, se delega, pero no, hay momentos en los que ¿y yo... ¿Y qué tengo, ha pasado? O cuando paso tiempo solo con Paulina, o sea, las decisiones las tomo yo estoy a cargo de ella y es el tiempo donde yo defino cómo se... desarrolla ese espacio. ¿Y qué ha pasado con Paulina? ¿Ha habido cambios en su comportamiento, en su desarrollo, desde que estás ahí permanentemente? Tal vez en su emocionalidad, no sé. Ese rechazo del que hablaba Tati ahora desapareció. Sí, sin duda, sin duda. Sigue habiendo los roles, porque son roles diferentes, el de mujer, el del hombre, que se desempeñan. Pero sí hay un espacio para mí importante y hay una búsqueda, inclusive ahora en uno de los videos que veía algo interesante, o en el video que tenían ahora más temprano acerca de las actividades que desarrollan. Ella tiene muy identificado, y creería que esto sucede en cualquier familia, los niños identifican qué pueden jugar con la mamá y qué pueden jugar con el papá. Y allí se entretienen y buscan el espacio de cada uno. Paulina busca en mí actividades muy dinámicas, muy vigorosas, muy exigente, digamos, físicamente. En la mamá no encuentra ese soporte. Entonces, ¿juegan Barbies? No, pero nos vamos más por el lado artístico, por ejemplo. Sí, entonces, sí. Yo soy más de juguemos con la plastilina, ven, dibujemos esto o hagamos ese tipo de cosas. Juan Felipe, Paulina también es muy extrema. Afortunadamente, yo soy tranquila, pero Juan Felipe es el que la tira para arriba. La parada de manos, el caballito, le toca. Todas las cosas extremas las hace Juan Felipe, porque pues igual yo también soy más chiquita, la fuerza no tengo tanta, pero ella ya sabe... ¿A quién le pide que la tire y a quién no? En mi casa es así, pero al revés. Si no vea, la mamá. Si no vea. Me alegra mucho recibir nuestra primera llamada a Luis Carlos, papá de Santiago. Luis Carlos, bienvenido a Paso a Paso. ¿Cómo estás? Hola, hombre, muchachos. ¿Cómo me les va? Muy bien, hombre. ¿Vos cómo vas? Pues, hombre, ahí como se dice en el grupo popular, en la lucha. En la lucha. ¿Qué edad tiene Santiago, Luis Carlos? 22. ¿22 años o 22 meses? No, 22 años. Ah, bueno, eso sí, vale la aclaración. Bueno, contanos, ¿qué nos quieres preguntar o compartir, Luis Carlos? No, hombre, yo simplemente quiero hacer un pequeño aporte en el sentido de que ya es tiempo de pronto de, estamos en un medio, particularmente en el paisa, ¿sí?, de un matriarcado, pues, tenaz, en el cual, pues, el eje central en la familia es la mamá. Inclusive, desde hace algunos años, se acuñó una frase catastrófica para los hombres, en el sentido de que dice que mamá, ¿cómo es que es? Madre es solo una y padre es cualquier, bueno, papá, ya ustedes saben el resto, sí. ¿Cierto? Mamá solo hay una, papá es cualquiera. Eso. Entonces, creo que desde que esa frase cogió vuelo, ¿sí? Pienso que, pues por lo menos yo lo veo así, ¿cierto? Creo que al hombre se le, digámoslo así, que nos echaron como que un karma muy teso encima, ¿cierto? Uh-huh. Y afortunadamente las cosas han cambiado, lo que la mujer ya hoy en día tiene un rol más protagónico en la familia, tanto en lo económico como en lo afectivo. Entonces a muchos padres hoy en día nos ha tocado, lo digo porque a mí me tocó, yo cocino mejor que muchas. Entonces, pues modestia aparte. Entonces, creo que ya es tiempo de que los hombres como que asumamos ese rol que nosotros tenemos, que debemos tener frente a la familia. Y yo pienso que nadie se imagina la importancia de esa figura paterna, así sea a lo lejos, entre más cerca mejor, pero así sea a lo lejos, el uno como hijo poder saber que cuenta con alguien y uno como padre... saber también que tiene alguien por quien luchar. Creo que esa reciprocidad bien hecha es parte esencial de la vida. Entonces creo que ya en buena hora, hoy en día, los hombres creo que nos metemos más en el rol de cambiar pañales, de ir con el niño a la cita con el pediatra, de muchas cosas. Creo que eso es muy, muy importante. Creo que hay muy pocas
hay muy pocos escritos de verdaderamente el rol del padre en cuanto a el aporte y obviamente en cuanto a la ausencia. O sea, ¿qué le queda faltando a un niño o niña cuando de pronto pues el padre fallece? O, caso muy normal hoy en día, también cuando son padres separados en hogares disfuncionales. Luis Carlos, pues todas esas dudas son justamente las que trataremos de resolver ahora con el experto, después de que terminemos como de escuchar la historia de nuestra vida real, que en este caso se la jugó más allá de la cambiada de pañales, todo por el todo. Yo decía ahora al principio se le fue la mano, tal vez en el buen sentido de la palabra, porque ahora son los dos dedicados a la crianza de su hija y su proyecto personal es una empresa que tiene por inspiración la crianza de su hija. Es como el material de la materia prima es todo esto que están viviendo como padres para ahora tener una empresa familiar. Me quedaba debiendo, Tati, la respuesta del cambio de Paulina. ¿Tú qué has visto o qué te han tocado el antes y el después, así como bien cerca? Y como mamá, has de tener como otra visión del asunto. Sí, yo creo que Paulina se ha tenido cambios. O sea, independientemente del no rechazo a Juan Felipe en algunos momentos, ella ya se siente mucho más tranquila, mucho más confiada. Yo también, por ejemplo, cuando yo no puedo estar con Paulina, antes uno iba a salir y mamá, no te vayas, ya, y se me quedó con papá y yo creo que va a pasar más rico, posiblemente sea lo que ella piensa. Pero sí, ha tenido un cambio de comportamiento. Yo no sé si es asociada también a la edad, pues de que pasar de los 2 años a los 3, pero yo sí he visto en Paulina cambios de personalidad, de carácter. Se siente mucho más tranquila y nos sentimos mucho más cómodos estando los tres ya juntos, que cuando eran esos pocos momentos, como que uno sí tiende como a desajustarse, porque independientemente de que nos pongamos de acuerdo y que sepamos que no nos podemos contradecir estando con ella, cosas que uno tiene que tener como presentes en la comunicación, no es lo mismo cuando tú compartes un fin de semana a cuando compartes toda la semana, porque a los papás siempre les toca, uno dice, les toca la parte buena, les toca la parte rica de salir a jugar, a uno le toca el día a día, la hora gris, el momento difícil. Ahora Juan Felipe, por ejemplo, también entiende porque yo me quejaba de que no me da tiempo, algo que él no entendía, y yo creo que Paulina también va poco a poco entendiendo que ya el papá está en la casa, que ya puede contar con los dos, entonces sí, sí hay muchos cambios en la familia. Pues hoy el tema del programa es el rol del padre en la crianza de los hijos. Ustedes ambos ya certificados en disciplina positiva, dan talleres, tienen un blog en el que escribe sobre todo Tati de maternidad, un canal de YouTube en el que habla de la maternidad, y pues bueno, eso directamente impacta a muchas personas. ¿Cuál es, antes de hablar con el experto de hoy, según la visión de cada uno, a partir de la vida real de cada uno, el rol del papá en la crianza de Paulina? ¿Cuál es el rol del papá en la crianza de Paulina? El de aportarle valores, conocimiento, acompañarla. Digamos que en este momento ya está en una etapa de exploración, de conocer, de desarrollarse en todas sus esferas. Entonces estar allí presente, pudiéndole aportar a todo ese desarrollo. Voy a poner un ejemplo muy sutil en el lenguaje. Nosotros desde que se estaba gestando le hablábamos y siempre hemos sido unos convencidos de el uso del lenguaje como se habitúa, o sea, como nos comunicamos los adultos, no como con gargarismo ni gorgoreo ni otras cosas por el estilo. Entonces hoy puedo decir que el lenguaje de Paulina es un lenguaje muy rico gracias al lenguaje, a la combinación del lenguaje del papá y de la mamá, porque podríamos decir que yo tengo un léxico diferente a la mamá, palabras que la mamá a veces considera muy extrañas y muy atípicas y que se burla un poco de mí, pero que yo las considero pertinentes, que están dentro del lenguaje común, y Paulina se enriquece de todo eso. Entonces, eso por poner un ejemplo de cómo se enriquece la crianza de un hijo a partir de la presencia de padre y madre, y en este caso del ya papá. Que toca el lenguaje, yo agradezco, y por estos días me ha impactado sobremanera que mi hijo de 5 años llegue diciendo... Parce, este man. Ay, no, eso ha sido para mí una cosa demasiado impactante. No, lo que le falta, yo tengo 7 y gracias medio. Gracias a Dios está el papá. Parce, man, no, yo nunca he podido con esas palabras, nunca las he dicho. Y para mí ha sido una cosa que yo, en serio, me ha causado un impacto de sobremanera. Tati, el rol del papá de Juan Felipe en la crianza de Paulina. Exactamente el mismo que el de la mamá. O sea, yo lo defino así. Para mí no hay diferencias. Hoy, digamos que en nuestra familia está el rol de papá y mamá, pero puede faltar la mamá. Y yo creo que el rol del papá debe ser exactamente igual. Incluso, pues algo que leí justamente para venir acá, el papá
genera la misma oxitocina que genera la mamá en el nacimiento, si se involucran en ese rol. Hombre, ¿y por qué no dan leche entonces? Esas son las cosas que yo no entiendo. No la sacan, no la sacan de todas maneras. ¿De qué carecería Paulina si Juan Felipe no estuviera? Entonces, volteemos la pregunta. No, de todo. De espacios para compartir en las dinámicas que hablábamos ahora, digamos, en esas dinámicas del juego, no tendría esos espacios, no sabría si pudiera desarrollarse en la motricidad como lo ha hecho al día de hoy. Paulina es una niña que hoy practica bicicross, nada, o sea, ha logrado allí porque se han dado los espacios promovidos por ambos, pero obviamente empujados o liderados por mi parte. Y yo creo que el rol paterno es importante desde su figura, las mujeres, y por eso sí. Creo que también... Parece un punto de vista diferente. Sí, y el papá da seguridad, el papá da seguridad, muchas veces pasa lo del complejo de Edipo, ellos empiezan a ver, pues como que se enamoran de su papá y la figura que empiezan a ver después en los hombres, el respeto, la intimidad, o sea, yo creo que hay muchísimas cosas que se empiezan a generar desde ese rol de papá, entonces creo que... O sea, independientemente de que sea papá, mamá, porque hoy en día ya digamos que las familias han cambiado mucho, pero creo que sí, ese rol es importante, la compañía, el que nosotros mismos nos acariciemos, que ella vea ese rol de familia, creo que pues, es fundamental. Muy bien, pues una excelente historia que da cuenta definitivamente del rol del papá en la crianza de los hijos, que era lo que queríamos desarrollar hoy, o queremos, porque aún nos falta el experto, pero antes de que se vayan, yo les dije que ambos, porque ya son empresa, les traían una sorpresa que tiene que ver con el tema de disciplina positiva. Muchas, cuando hemos anunciado aquí talleres, se han quedado por fuera, pero hay otra oportunidad. ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Qué les vamos a dar? ¿Cómo pueden participar? Bueno, la primera ventaja que tiene ese taller es que es dictado por papá y mamá, ¿cierto? Entonces, eso aquí ayuda, que muchas veces el papá se queda en la casa y dice, no, ve tú. Y cuando le dicen, no, es que lo va a dictar un papá, que es un ingeniero mecánico, un papá común y corriente, de pronto los hombres se sienten un poquitico más atraídos a estar en este taller y ver la posición tanto de padre como madre, desde pareja, padres y ahora pues certificados en disciplina positiva para poder criar a sus hijos. Entonces, es una ventaja gigante. Sí, ¿cuándo? Es muy extraño ver un hombre en estos temas de disciplina positiva. Pero es una experiencia muy chévere, invitados a que vayan, porque sí, Leo ya lo hizo. Lleva un concepto muy diferente. No es una cosa para mamás ni para mujeres, no. Exactamente. Entonces, eso hace un cambio. ¿Cuándo es el próximo? Dentro de 15 días, el sábado 25 de noviembre, es de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde, en una casa finca. Es algo, vamos a tener una meditación inicial, es un tema súper chévere, herramientas 100% de crianza, es algo súper práctico. Ahí está la imagen y grábensela muy bien, disciplina positiva, taller de prácticas de crianza, es decir, que se van a enfocar en... Nos vamos a enfocar en todo el proceso de crianza, sobre todo de pronto en ponernos nosotros en el lugar de los niños, entender cuál es por qué ellos tienen un mal comportamiento, qué es lo que ellos están pidiendo y cómo nosotros desde la firmeza y la amabilidad podemos ayudarles en todo el proceso de crianza. Muy bien, les decía que se graben bien esta imagen porque entonces van a poder participar de la siguiente manera. En nuestras redes sociales ya debe estar esta imagen puesta o la ponen ahorita, ¿quién me confirma? Ya está. Pueden entrar, comentar, decir que quieren estar en el taller de disciplina positiva. A todas las que escriban, y decidan tomar el taller, les van a dar el 50%, es decir, les va a salir por la mitad, las que finalmente se animen. Y entre todas las que escriban, vamos a rifar un cupo gratis que hoy nos trae esta familia empresa de Mamá Contigo. Mónica, y una invitación, las que se inscriban y los que se inscriban, porque la invitación es esa realmente, a que exacto, nos que hagamos comenten, partícipes. Que comenten ahí. ¿Hasta cuándo, Moni, para las hasta el viernes, viernes, hasta el viernes, y rico que se inscriban pues en pareja, ¿no? Pues yo voy con mi esposo, rico. Claro, y las tenemos tarifa para pareja y tarifa para persona. Genial, hay tarifa entonces también para acomodarse, abuelos, eso iba a decir, porque ya lo hablaremos ahorita con el experto, cuando falta el padre, hay otra persona que puede desarrollar ese rol, como que, ya volvemos. Ya muchísimas gracias. Queda entonces la invitación ahí sobre la mesa para que ustedes entren a las redes sociales de Paso a Paso y se inscriban y pues por lo menos se inscriban en el concurso y ya luego den el paso de inscribirse porque les va a salir por la mitad. Vamos a un corte entonces a Paso con la frase y ya regresamos. No me cabe concebir ninguna necesidad tan importante durante la infancia de una persona que la necesidad de sentirse protegido por un padre. Lo dijo Sigmund Freud. Ya regresamos a Paso a Paso. Mm-hmm.
llegó diciembre también para Guadalupe, para todos en Paso a Paso. Ahí está Guadalupe a sus 5 años bailando la cumbia de nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Hoy estamos... Ah, bueno, recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso@telemedellin.tv. Recuerden también que tenemos dos concursos con lo de mamarazzi y por favor anoten si quieren participar. Quiero para el concurso de kit de Colgate o quiero participar para el bono de descuento para una fiesta de Party Kids que tiene el 50% de descuento. También les va a salir la fiesta de cumpleaños, de Navidad, de primera comunión, de bautizo, lo que sea. Envían fotos en alguna rutina de higiene, lavándose los dientes, bañándose, qué sé yo, o fotos en una fiesta alusiva a cualquier celebración. Y con eso hacemos la diferencia en qué quieren participar, pero porfa, anótennos ahí para poder hacer los sorteos. O quienes manden lo de Colgate, como son tantos kits, yo creo que prácticamente salen ganadores automáticamente, pero el otro, como son dos bonos del 50% con Party Kids, sí tendremos que hacer un sorteo. Así es. Les decía que la línea está abierta también, 268-6033. Hoy hablamos del rol de los padres en la crianza de los hijos. Un verdadero papá también es el que es capaz de contener la respiración durante 10 minutos. ¿Cuál récord de apnea? Todos llevamos una Sofía Gómez por dentro cuando tenemos que cambiar un pañal y no aguantamos la respiración 10, 15 minutos. Ahí está, vamos de una vez con nuestro experto en Paso a Paso. Carlos Santiago Cano es nuestro profesional hoy en desarrollo familiar y magíster en terapia de familia, además de papá. ¿Bien o no? Bienvenido. ¿Cómo te ha ido? Bien. Y también súper papá, ¿cierto? Resumidas cuentas la historia. Creo que estás a cargo de tu hija o sí, algo así. Sí, sí, la mayor parte del tiempo. Uh-huh. En María Paz, que está muy atenta al programa de Más Hoy. Genial. Saludos para María Paz. Saludos para María Paz, 5 años. Muy bien. ¿Y cómo ha sido entonces esta historia, brevemente? Una experiencia muy linda, pues a raíz de una separación hace 2 años. Y pues por varias circunstancias pues personales decidimos pues que yo iba a estar a cargo de la niña, entonces estoy la mayor parte del tiempo encargado de todas sus rutinas, de la despachaba al colegio, de hacer las tareas, la mamá pues afortunadamente ha estado muy implicada también, pero es un reto, así como Juan Felipe lo mencionaba ahorita, es cambiar un poco los roles y las funciones pues para a que tomar Carlos sí es de esos papás escasos que no solo llevaron el hijo al registrar, sino que se saben el número de memoria al registro civil de la identidad. ¿Cierto que sí? Sí, así es. Y ayer en urgencias me tocó un papá. Registro civil del niño. Y sacó el celular. Amor, el registro. No, sacó el celular. Yo lo tengo aquí anotado. Dios espere que ya se lo doy. Sí, pues ya hay cada vez más, como decíamos ahora, papás más involucrados. Y pues este es otro de esos extremos, porque generalmente ante una separación, pues los hijos quedan del otro lado. Y pues aquí está la evidencia de que puede funcionar también al revés. A propósito, de una vez cuña para el programa de mañana, mis papás volvieron. Está bueno el tema, sí, eso tiene una serie de implicaciones en los hijos, además porque antes de tomar la decisión, cuando hay hijos, de volver, hay que pensarlo tan bien o más que la primera vez, ¿sí? Porque pues, bueno, todo lo que ello implica. Hecha la cuña, empecemos por la primera afirmación que ya un televidente nos dio. Luis Carlos lo dijo. Exactamente, madre solo hay uno, papá es cualquiera, o papá también solo hay uno. Solo hay uno, por supuesto. Solo hay uno por muchas razones, pues no solo porque, como lo decía también Carlos y lo vimos ahorita con los pero invitados. Pero antes de dar la respuesta del por qué solo hay uno, ¿por qué se decía lo otro anteriormente? Yo pienso que de todos modos es una fama ganada, pues sin duda el lugar del hombre desafortunadamente se fue centrando más en la proveeduría económica, en la manutención del hogar, en esa función como de extramuros de la casa, digámoslo así. Y pues, por muchas razones culturales, diría yo, y también seguramente por el equipaje de habilidades que tiene la mujer, se fue quedando pues más en casa, bueno, y además, pues obviamente por la maternidad, por la gestación durante 9 meses, esto hace que los roles sean un poco como diría yo, desbalanceados, sí. Pero creo que también esa participación más hacia afuera en la vida familiar, de pronto favoreció a que el hombre pues estuviera más disperso, pendiente de otras cosas. En nuestro territorio colombiano era muy común que el hombre viajara a trabajar fuera de casa durante muchas horas, entonces la mujer permanecía más tiempo en casa, él venía de vez en cuando y era alguien como que estaba encargado de, pues sí, de la administración de la casa, de traer la plata, la comida, pero venía casi que, como dicen vulgarmente, de hacer más hijos, sí. Uh-huh. Desafortunadamente eso era una función pues que en nuestros sectores rurales sobre todo todavía se ve mucho. Y eso pienso que fortaleció mucho el rol de la mujer dentro de casa y fue debilitando sobre todo el vínculo que se forma entre el papá y los hijos, quienes de pronto lo podían ver como una persona admirable, no sé qué tan cercana, pero una persona a la que le daban respeto, le daban su admiración, pero no necesariamente pues una relación
de afecto y de vínculos cercanos. Es, ¿cierto?, que estabas diciendo que eso es como una fama adquirida, de alguna manera se la ganaron, pero hoy en día se están ganando que también, digamos, papá también solo hay uno. Claro. ¿Cómo ha mutado o cambiado ese rol? Yo pienso que hay varios factores que influyen en eso. Uno de ellos es, por ejemplo, el ingreso o el reingreso más bien de la mujer al mercado laboral. Eso es muy importante porque no solamente pues, por cuestiones culturales y de igualdad de derechos, sino también porque es sano y es beneficioso para el niño y para la niña ver que su mamá también tiene una función, por supuesto, de proveeduría económica, de trabajo. Productiva, útil. Productiva. Uh-huh. Eso nutre mucho la imagen que el niño va teniendo en la medida en que crece de la mujer. Y pues el hecho de que eso esté ocurriendo, pues también ha ido dejando, podría decirse, un vacío que hábilmente se puede llenar en la vida en pareja, sobre todo, tú lo decías ahorita, es mucho más sencillo y más viable, digámoslo así. Entonces el hombre empieza a ocupar un lugar, a cumplir unas funciones, pues que también por cuestiones, diría yo, de tiempo, de dinero, de acceso a recursos, pues quién mejor que el hombre entre a cumplirlas. Entonces, hay papás que hacen cosas que no hacían antes. Hay papás que salen en el curso prenatal con la barriga pintada, estamos embarazados. Exactamente. Sí, empezando por estamos en embarazo. Eso término, ha sido un choque cultural. Claro, y de hecho hay programas en otros países que usan el vientre de empatía, que es como un overol con unas pulsaciones eléctricas que simula el embarazo y lo que sería el parto. Entonces, no creo que sea necesario, pues, ¿cierto? Eso meterse en los shocks pues, para poder entender. Yo pienso que eso es algo, pues por supuesto que tiene que ver con la naturaleza del hombre y la mujer, pero lo más triste de esta frase es que pone en duda la capacidad que los hombres tenemos de vincularnos a nuestros hijos y de hacernos cargo de sus necesidades, tanto afectivas como materiales. Pero podemos decir que de alguna manera también ha cambiado el rol de la madre y eso ha llevado que el rol del padre sea como de mayor involucramiento en la crianza de los hijos, sí. Porque pues es que uno veía a las abuelas y es que ni se atrevían a decirle al hombre que cambiara un pañal. Claro, claro. Eso era pues ya... Sí, debería ser así, porque también ocurre muchas veces que la mujer está cargada en una doble función y en una doble jornada. Entonces entra a trabajar, pero además tampoco es capaz de delegar, como podría pensar, no debería delegarse algo que también por naturaleza debe ser del hombre, pero la mujer siente que puede delegar esa función en el hombre porque ella ya está trabajando, pero no, muchas veces ocurre lo contrario, pues va a trabajar y vuelve a la casa a completar la jornada doble, pues con una cantidad de funciones que el hombre por supuesto también podría hacer. Bueno, la pregunta del millón, ahora que hablamos de las madres solteras o de X y Y situaciones de familias que hoy existen, como lo hablamos en estos días, ¿no? Diversas clases de familia, ¿se necesita de dos necesariamente para criar? No necesariamente, pero se facilita muchísimo. Es decir, lo que aporta el hombre y lo que aporta la mujer pues es algo complementario que va nutriendo todas esas dimensiones del desarrollo afectivo, el desarrollo social, intelectual, físico de un niño. Partamos de la idea de que lo que el hombre hace no lo va a hacer nunca la mujer y lo que hace la mujer no lo va a hacer el hombre. Ahí hay que diferenciar lo que es un rol de lo que es una función. Uh-huh. Es posible que la función de dar una sopa, de cambiar un pañal, de llevar al niño al pediatra, todas las funciones de las que hemos hablado hoy que están relacionadas con el cuidado, perfectamente las puede hacer el papá, porque es una función. También la podría hacer el abuelo, un tío o incluso una persona ajena pues, al círculo familiar. Sin embargo, el rol, que es esa imagen, esa figura, podríamos decirlo, esa idea psíquica que hay en el niño de lo que es su papá y de lo que es su mamá, es irreemplazable. Y el problema es cuando se empieza a pensar que, no, que simplemente eso se puede prescindir o que pues, con una muñeca o con un muñeco simplemente se puede hacer la idea. Eso no es tan sencillo porque realmente el poder de implicación que tenemos y el efecto que generamos en la voz, ¿sí? por el solo tono de voz, ahorita lo mencionaba Juan Felipe cuando estaba aquí comentándonos su caso de la vida real, la forma en que juegan, ¿sí? el modo de dar cariño, el calor corporal cuando uno hace dormir al niño no es el mismo calor corporal de la mamá, son complementarios y ambos van dando una idea de seguridad y de tranquilidad que solo pues, entre los dos se podría dar. ¿Sí? Y un mensaje de seguridad y tranquilidad entonces para aquellas familias en donde no hay un padre. ¿Qué pasa? Claro, entonces, por supuesto, lo importante es que se sepa que el padre sí, es decir, hay un padre, ¿sí? Puede que sea ausente, puede que haya muerto, puede que por diversas razones no esté ahí con nosotros, pero el padre sí existe y eso es algo que es necesario que a los niños les sepamos explicar, porque muchas veces, no, su padre no está por ninguna parte. Fue por la leche. Es una figura paterna. Sí, dijo exacto. Que iba por su la papá leche. Pues ni siquiera pregunte por él, como en muchos casos uno se lo encuentra en consulta, y personas que ya en una vida adulta empiezan a reivindicarse con esa figura del papá, ¿quién es mi papá? O resulta que lo conocí y regresó después de muchos años. Ese vínculo es innegable, ¿sí? Ahora, que sea meritorio o no, y que haya resultado, como resultado de ese vínculo, un cariño o un afecto, pues eso ya es otro asunto, ¿sí? Pero yo diría que la voz de aliento es que
de la madre en ese caso, si el padre falta, pues puede explicarle a su hijo que el papá pues no estaba por diversas razones, que ella no va a poder reemplazar su figura o su imagen, pero que habrá personas alrededor que le dan una sensación de cariño, de seguridad, como ya lo hemos mencionado, que es una función además bien propia de ese vínculo paterno, la seguridad y la, digamos así, como la seguridad para lanzarse al mundo social, al mundo externo, fuera de casa, que es una función muy propia del hombre. Otras personas, por supuesto, incluso las instituciones podrían ayudar a suplir de alguna manera ese vacío en la función. Pero uno pudiera encontrar diferencias, ya vamos a la línea, entre los niños que han crecido junto a un padre y quienes no lo han tenido. Sin duda habrá diferencias. De hecho, hay estudios que lo han demostrado. Ahora hay una gran movilización en los Estados Unidos que se llama el efecto padre, que se ha centrado mucho en estudiar el efecto que tiene el hombre en la crianza de las mujeres, por ejemplo, y sobre todo de la relación que eso tiene en el éxito laboral y en la escogencia libre de pareja. ¿Sí? Uh-huh. Eso lo han detectado porque en muchos casos donde la mujer encuentra elementos o herramientas para hacer frente a una situación de abuso o de acoso, encuentran ese común denominador, y es un padre presente, un padre que ama, un padre que abraza y que no priva a sus hijos de ese componente masculino. Qué bien. Vamos a la línea porque ahí está Andrea, mamá de Isabela. Andrea, bienvenida a Paso a Paso. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien, contento de escucharte. ¿Qué edad tiene Isabela? Tiene 15 meses. Muy bien. ¿Qué nos quieres compartir o qué quieres preguntar, Andrea? Pues realmente, en primer lugar, felicitarlos porque esta programación de hoy ha estado súper buena. El tema me ha encantado. Estoy muy feliz. En realidad, pues siento que... pues que es muy acertado el caso de todo como está cambiando hoy en día la visión del padre, porque incluso a mí me ha pasado muchas veces que quiero pedirle un favor a mi esposo delante de mi abuela de cambiarle el pañal a la niña, venir, darle la sopa o ayudarme a preparar los alimentos, y ella me dice, no, pero ¿cómo se te ocurre? Mira, Andrea, es que él no puede hacer eso, en fin, ¿cierto? Entonces, en ese sentido me encanta ver él cómo le gusta involucrarse con Isabela, estar con ella, acostarse con ella, ver televisión, jugar, ayudarme a ponerle la pijama. Como decía ahorita, en la vida real, de que no es ayudar, o sea, es participar en el rol de papá, que realmente también él puede participar y disfrutar de nuestra hija. O sea, me parece súper excelente, el experto muy acertado en todo lo que está diciendo, y no, pues felicitarlos de nuevo y agradecerle por todo el conocimiento que nos aportan en el programa. Andrea, a ti muchísimas gracias por tus comentarios, las felicitaciones, y bueno, qué bueno que disfruten el programa, que te sirve mucho. Y me parece muy importante lo que dice Andrea, porque no solo muchísimo. Es cuando hay el padre, cuando está el padre o no está. Muchas veces hay claro, padres claro. distintos, distintas formas de criar, distintas por formas supuesto. De relacionarse con los hijos, y eso crea unos imaginarios distintos en los hijos también. Andrea me hizo acordar, alguien, yo comentaba esta semana que tenía que planchar algo, y me dice, es que usted plancha, es que usted cocina. Y yo sí, y lo pienso ahora, y lo aprendí además, fue por mi papá. O sea, mi papá planchaba cuando tenía que planchar, arreglaba la casa cuando tenía que arreglarnos, o sea, era el que hacía la arepa en la casa. Sí. Y uno va creciendo con eso, y para uno se le va volviendo normal también. Sí, yo creo que es un reto como de connaturalizar a los niños de las nuevas generaciones, en que pues ser papá no tiene nada, o sea, no es contradictorio a ser hombre, porque es que, quien creyera, pero todo lo relacionado con la vida doméstica, que es el cuidado, sí. el cariño, el estar ahí, el mimar a un niño, el cargarlo. Creemos que no nos toca, o sí, que no como, les toca a los papás. Sí, como si fuera incompatible con el ser hombre. Y bueno, y sobre todo lo que menciona Andrea es clave, porque es una idea que viene también muy bien por la línea materna, digámoslo así. Las mujeres de alguna manera pensarían, y tú lo mencionaste ahorita, Mónica, que uno como hombre hace las cosas bien si los hace como ellas. Uh-huh. Entonces, no, es que así no se juega, pero ¿cómo se le ocurre ponerle esa ropa? Pero venga, el tetero no es así, o la sopa y tal, no podemos Ay, ser una mamá bis. Es un ¿sí? tema tan crucial. Sí. Porque o sea, regularmente sería... los combinados de los papás son... No combinan ni un chance, pues les digo. Exactamente, y eso también nutre al niño, ¿sí? Sí. El niño podrá saber, pues bueno, mi papá no me sabe vestir, pero hizo el esfuerzo, hizo el intento. Y lo mismo ocurre con la actitud juguetona. Me dijeron suso en la fiesta, pero no importa. Y se vale Exacto. también esos tiempos a solas, pues donde uno mucho, no meta mucho. La cucharada para nada. Sí, en sí, mi sí. casa, por ejemplo, es como turnado el cuento en la noche, un sí. día uno, pero cuando le toca a él, cierra la puerta para que yo no me entere de nada de lo que ocurre ahí. A mí me sí, parece sí. genial, pues que sí, sea sí, como sí. su espacio, su momento, que tengan sus propios códigos. Pero que se sepan es un tema clave, comunicar. Mónica, y es hacerse a un lado, uh-huh. es confiar. En que la maternidad, vuelvo y repito, o la paternidad, la crianza de los niños no es una función exclusiva de la mamá. Si la mamá se hace a un ladito, el papá podrá entrar y
confiará. Pero es eso, lo que decía ahora nuestra vida real y lo que vino a reforzar a Andrea, y es que ellos no tienen por qué ayudarnos, es que hace parte de su día a día, exacto. Si quieres dar cuenta que el pañal hay que cambiarlo, pues es una habilidad que uno puede, créanme, uno puede darse cuenta de eso, que el pañal hay que cambiarlo, que el niño ya puede tener hambre. Si yo no tengo la necesidad de desarrollar esa habilidad porque siempre hay quien la suple, pues se forma un hábito y una adaptación que a veces no es conveniente. Exactamente, también los malcriamos a los esposos a veces, sí, a los papás. Es cierto. Nos vamos a ir a la pausa con un video muy bonito que resalta el papel del papá, ese que queremos rescatar hoy a través de el rol en la crianza de los hijos. Susana, Mariana y Miguel Ángel ya tienen su kit también de Colgate. Recuerden que nos pueden inscribir a paso arroba telemedellín, a Facebook para inscribirse por el kit de Colgate y a enviarnos a nuestro mamarazzi paso a paso arroba los videos y fotografías. Nos queda muy poco tiempo de programa. Esto más o menos se va volando así como se crecen los hijos, así que toca apretar la tuerca. Porque, ¿qué implica el ejercicio de ser papá? Veíamos en el video unas frases súper contundentes que lo ponen a uno a pensar, tal vez en función del padre que uno quiere ser, que es distinto al padre que ese hijo me está pidiendo a gritos que necesita, que es distinto al padre que yo tuve y al que yo necesité. Entonces sí. es como replantearse ese concepto y aplicarlo. Así es, y todo comienza ahí, en el padre que uno tuvo. Pero la paternidad es una oportunidad como de replantear todos esos imaginarios que uno tiene de ser papá y pues cambiar la historia. Siempre hemos hablado de ser papá como una oportunidad de cambiar la historia. Cambiar una historia que si sigue en un mismo ciclo, pues de abandono, de desapego, de poco cariño, pues sin duda va a tener los mismos frutos. Pero hoy podemos tomar la decisión, además porque el tiempo pasa muy rápido, como le decías ahorita, de involucrarnos de una forma distinta con nuestros hijos, en una forma de reivindicarnos con nuestra historia, con nuestro pasado, y por qué no pues cambiar la historia de ese niño y quién sabe de cuántas familias más y de cuántas personas más, ¿cierto? Pero muy bien, digamos, en la postura en que padres que quieran ser padres estén pensando serlo, sus hijos estén recién nacidos o en una edad muy temprana y estén como asumiendo todo este mensaje que hoy llevamos y digan, listo, va a empezar esto full. Pero ¿qué pasa si ya los hijos están un poco grandes, tal vez como en la edad Leo, y se sienten un poco movidos? Claro. ¿Hay manera de replantearse ese rol, de involucrarse? Tal vez los hijos también se sientan raros al ver el cambio de su padre. Es cierto que hay momentos más sensitivos o más clave donde uno puede como cambiar esos ciclos del desarrollo y generar un impacto más contundente en la formación de los hijos y, por supuesto, en la creación de ese vínculo. Pero siempre es posible, siempre es posible. Los autores en la teoría del vínculo, por ejemplo, dicen que el vínculo se construye de la cuna a la tumba. Siempre hay una oportunidad de cambiar las cosas, siempre hay una oportunidad de preguntarnos por el cariño, por el afecto, por el abrazo, por el beso. Es posible que los hijos en algún momento no lo vayan a recibir igual, pero el efecto que se crea en el padre es definitivo. Yo podría pensar que uno siempre es niño en función de su padre, pues, o con respecto al padre, ¿sí? Uno no crece mucho en el sentido del corazón y la cabeza con respecto a las personas que son la base segura sobre la cual uno establece ese vínculo. Entonces, a veces uno podría pensar, y uno lo ve mucho en el día a día, personas que temen, que se niegan un poco esa posibilidad se cohiben, como bueno, yo he sido muy mal padre o he abandonado a mis hijos, he sido poco cercano a ellos, pues ¿qué puedo hacer ya? Ya no hay mucho por hacer. Siempre hay muchísimo por hacer porque es posible que ya el tiempo se acabe, pero seguramente ese hijo tuyo que ya tiene 30 años y que está formando a sus hijos ahora, ese acto de cercanía, ese gesto de conciliación, es posible que sea decisivo en la formación de sus hijos y, por supuesto, en el cerrar ese vínculo de una manera elevada, ¿cierto? Se me acaba de ocurrir un programa y lo voy a planillar ya usted, porque justamente planeando el tema de mañana, que ya les contamos, ya que se nos acabó el programa de una vez, que es Mis papás volvieron y todo lo que ello implica, me encontraba muchos artículos sobre los hijos que han de reconciliarse con sus padres y cuál es la importancia. Me puse a pensar cuántos millones de hijos en este momento no se hablan con sus padres o hay algún resquemón por ahí que les impide llevar una reflexión. Entonces, una vez tengamos la vida real, que me parece genial tenerla para ese programa,
cómo hacerlo, porque por nunca supuesto, es tarde para reconciliarse con los padres. Y me gusta lo del tema de la historia, porque como padres también somos directores de una historia, guionistas de una historia, protagonistas, actores secundarios de una historia, y podemos estar ahí en cualquier momento. Entonces, muchas gracias. Chéverísimo. Muchas gracias. Chévere. Ya mañana nos vemos, entonces aquí hablaremos de esa situación que cada vez se da más frecuente, en la que una pareja se divorcia, pero luego decide volver. Hay hijos de por medio, y eso qué implica, qué conlleva, cómo los afecta positivo o negativamente, y cómo hacerlo en el caso de que lo estén pensando. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Chao. Gracias. Dígale al papá que le sube esa rodilla para que le mejore. Seguro que estarán embarazo, con una barrigota, yo creo que sí.